buenas de nuevo. Si hace unos días entrevistábamos en este sitio tan especial para Caravaca, que se ha convertido la compañía, a Juan Verbel, hoy traemos aquí a Miguel Sánchez López, que prácticamente en este municipio es muy conocido, no porque dimitiera, de renunciar a su acta de concejal de UPyD, el partido que antes representaba, ni tampoco por su paso a este movimiento que es Ciudadanos, que está, según todas las encuestas, dando un salto tanto cuantitativo como cualitativo en la política nacional, sino por un trabajo que ha llevado durante 4 años de llevar a la Plaza del Arco las inquietudes, las necesidades, las carencias que tenía la ciudadanía de Caravaca y que el ayuntamiento, según él, no le daba mucha respuesta a los caravaqueños y caravaqueñas. Y con él vamos a hablar de ese paso, de ese trasvase que ha hecho de un partido de ámbito nacional como era UPyD o como es UPyD, a otro que, como hemos dicho, que es Ciudadanos, que está irrumpiendo, no quizá de forma tan brutal como Podemos, pero sí de forma significativa en el panorama político español. Y con él vamos a hablar de política municipal, de comarca, de política industrial, de turismo, de cómo él ve la situación de Caravaca, cómo se la encontró cuando llegó hace 4 años y cómo la deja prácticamente a las puertas de las nuevas elecciones. Y espero que le guste, porque yo creo que es una de esas personas que vive la política, se la ha metido en la sangre la política y que espero que les transmita motivos por los que confiar en un partido político que prácticamente es nuevo en España, salvo en Cataluña, y que se dejen de prejuicios de que una persona está en una agrupación y luego pasa a otra. Hoy en día, afortunadamente, eso está algo más que superado por parte de la sociedad. Y con él empezamos en cuestión de segundos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Abogado, criminólogo, uh-huh. Despacho en Murcia, despacho en Caravaca. Uh-huh. ¿Merece la pena la dedicación a la política como le estás dedicando prácticamente una parte importante de tu vida? Buena pregunta. Sí que la merece. Sí que la merece. Yo creo que como antes pasaba con la mili, todo el mundo debería pasar por lo menos una época de su vida por la política local de su pueblo. Todo el mundo debería ser casi obligado. No tanto, pero la gente debería estar en política y la gente debería involucrarse en los problemas de su pueblo. Porque si eso no lo hace la gente, los políticos profesionales se aprovechan de eso. Y si nosotros no nos preocupamos de los problemas de nuestra localidad y de nuestros vecinos, pues habrá otros que se preocupen de ellos mismos y vivan de la política muy bien, por cierto. Merece la pena. Ahora me gustaría que me fuera sincero. Hace en el 2011 te presentas a las elecciones, ¿no? Saca UPyD 800 votos aproximadamente y te encuentras en una ciudad que ya arrastraba problemas económicos y a falta de 5 meses decide renunciar. Es conocido porque renuncia, pero me gustaría saber tu imagen de la ciudad, de la corporación municipal. ¿Cuál es la que cuando entras te esperas y cuál es la que te dejas? Pues cuando entro me espero. Realmente a mí las elecciones del 2011 me decepcionan. O sea, los resultados, obviamente los respetas, en la democracia, que es una fiesta de todo el mundo, pero realmente a mí me decepcionan. Yo creo que el Partido Popular ya no debería haber conseguido la mayoría absoluta. De hecho, la consigue por muy poquitos votos, o sea, raspeando a las 6 de la tarde del día electoral, no las tenían todas consigo. Y bueno, pero la consiguen. Entonces, claro, otros 4 años más de mayoría absoluta. Y bueno, pues eso que en ese momento fue la fiesta para ellos y lo jalearon y lo celebraron, pues ha sido prácticamente su tumba, porque realmente estos 4 años no han dado pie con bola. O sea, ha sido, bueno, ya no hablo de nada personal, hablo de cuestiones políticas. Es un auténtico desastre, ha sido un dislate. O sea, el Ayuntamiento de Caravaca ha estado en el escaparate, ha estado en las portadas de los medios locales, regionales e incluso nacionales, por varias cuestiones, no solo una. Y bueno, pues
desde el punto de vista de un político novel y en la oposición con una mayoría absoluta, pues la cuestión era frustrante, porque tú pues intenta llevar posicionamientos, intenta llevar mociones, intenta llevar al Pleno y al Ayuntamiento, a la Plaza del Arco, como tú decías, cuestiones buenas para los vecinos, pero están enrocados, son muchos años en política y estaban enrocados, y bueno, pues encima pues un escándalo tras otro. Terminando con tu pregunta, pues dejó el consistorio en el momento más crítico, más bochornoso, más vergonzoso y absolutamente más humillante de la democracia carabaqueña. O sea, está todo manga por hombro. Pero antes de entrar en lo que yo considero importante, que es hablar de futuro, ¿no? Uh-huh. Hay una persona como tú, que está ya muy bregado en temas judiciales, uh-huh, que tienes que luchar contra digamos un sistema. Cuando tú llegas al ayuntamiento y ves que el pleno prácticamente no sirve para nada, ¿no te preguntas y dices tú, qué hago yo aquí, cuando da igual lo que yo presente, lo que yo pregunte, aquí son brazos de madera? ¿A ti no te generaba frustración, no te generaba, es decir, ganas de decir, esto no es lo que yo esperaba de la política, es mucho más rastrera de lo que yo me creía? No hay debate profundo, realmente no hay debate. La sensación que se ve desde fuera de los plenos, que va todo ya muy, digan lo que digan, mi gente va a levantar la mano en contra de lo que tú hayas propuesto, por mucha razón que lleve. ¿No te ha generado eso muchas veces de indignación? Muchísimas veces, muy frustrante. Es muy frustrante que, hombre, vamos a ver, aquí nadie es más listo que nadie, pero lo que no puede ser es que nunca tenga razón, o sea, que ninguna de las propuestas se habían acogido, prácticamente ninguna. O sea, es muy frustrante. Realmente la política actual, tal y como la conocemos, necesita un giro de timón. O sea, no es, la gente está en la barricada, ellos contra nosotros, y es muy frustrante por momentos. Esos lunes por la noche, cuando a las 12 de la noche salía de los plenos, más de una vez me he ido a mi casa bastante triste, bastante frustrado y bastante desmoralizado. No solo por cuestiones que presentábamos nosotros en UPyD, sino por cuestiones que presentaban compañeros de la oposición, el PSOE, Izquierda Unida, que pues algunas te parecían mal, pero algunas te parecían muy acertadas y te parecían buenas para los carabaqueños, y sistemáticamente eran votadas que no, pero sin ninguna explicación. A mí me llegaron a decir en una moción que era muy buena, que les parecía muy bien, que además era muy acertada, pero la votaron en contra. Y en ese momento, pues la verdad es que no sabes lo que hacer. Sí, es frustrante, bastante. Pero hablemos de futuro, Miguel. Hace unas pocas semanas, apenas dos semanas, un grupo importante de militantes de UPyD decide, ante la situación que vive el partido que tú representabas, UPyD, a nivel nacional, de no confluir, algunos no lo llegábamos a entender, con Ciudadanos, decidí pasar a Ciudadanos y crear este movimiento que está pegando fuerte, ¿no? Aquí. Una cuestión primero local. ¿Por qué? Dame tres razones por qué los carabaqueños y las carabaqueñas deberían confiar en mayo en un nuevo partido político, que realmente son las mismas personas que hace cuatro años se presentaron bajo otras siglas. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la política municipal de UPyD y la política municipal de Ciudadanos? Ninguna. Mira, nosotros hemos cambiado de siglas. No hemos cambiado ni de parecer, ni de mentalidad, ni de ideología, ni de manera de ver las cosas. Esto tiene una explicación. Realmente, vamos a pasar página y no queremos hablar mal de UPyD. Vamos a hacer este pequeño inciso, pero bueno, UPyD es un partido que nos había traicionado. Realmente esa tercera vía, ese partido regenerador, ese partido de centro, la regeneración democrática, ese partido que luchaba contra el bipartidismo y que en el cual tantos creímos, pues se ha ido hundiendo, y realmente por este personalismo de la líder, por este autoritarismo, bueno, era un partido que al final
pues a nosotros nos quedaba luchar por nuestros vecinos, pero realmente no creíamos en el partido. Una cosa era lo que decían de puertas afuera y otra cosa era era lo que hacían. Entonces, en más, pues Ciudadanos estuvo, tiró la puerta abajo de Unión Progreso y Democracia, intentó pactar con ellos, pues realmente era necesario para el interés de España. Esta tercera vía es tan necesaria, este partido de centro, moderado, esta tercera vía era fundamental. España necesita una tercera vía. Unión Progreso y Democracia no lo quiso ver. Nosotros éramos partidarios del pacto con Ciudadanos. Al final, Ciudadanos dijo, ¿no queréis pactar con nosotros? Pues nos vamos a presentar en todos los municipios. Y como la gente de Unión Progreso y Democracia estaba descontenta, porque nosotros en Caravacas, si hablas de política local, pues te puedes decir, bueno, la gente de UPyD, Miguel Sánchez, que es la persona que tienes aquí delante, pues estaba descontenta. Pero es que hablas con la gente de Cieza, de UPyD, y están igual. Hablas con la gente de Águilas, y están igual. Hablas con la gente de Lorca, estaba igual. Hablas con la gente de Alcantarilla, el descontento era generalizado. O sea, en este partido realmente se ha pasado mal. Nosotros hemos hecho política local, estragándonos sapos de un partido en el que ya no podíamos creer ni creíamos. No hemos cambiado de manera de pensar, no hemos cambiado de manera de ser, no hemos cambiado de ideología, no hemos cambiado de planteamiento, simplemente hemos cambiado de siglas a un partido que representa esa tercera vía, esa tercera España que todos necesitamos. Y ese partido tiene que estar en Caravaca. Caravaca de la Cruz no puede dejar pasar la oportunidad de este partido, que es un partido que viene a reformar las cosas, no a fracturarlas, ahora que se habla tanto de fractura. Hay que coger lo que es bueno y reformarlo. Y hay que ser un partido moderado, un partido de Estado, un partido de centro y un partido con altitud de mira. Entendemos que este partido tiene que estar en Caravaca y por eso lo hemos traído. Y a los hechos me remito, la gente nos para por la calle y nos da la enhorabuena. La gente quería que este partido estuviera en Caravaca. ¿Cómo ves tú el futuro económico de esta ciudad? Esta ciudad últimamente se ha echado a los brazos del sector servicio. Parece que la política industrial brilla por su ausencia, que solo va a depender esto del turismo religioso, que es importante el sector servicio, el sector de restauración, el sector comercial, pero tú ya que vives en Murcia prácticamente todos los días, o bajas a Murcia todos los días a tu despacho, desde fuera, ¿tú cómo ves el futuro económico de esta ciudad de Caravaca? Mira, Caravaca tiene unas posibilidades infinitas. El futuro económico pasa por la empresa, pasa por la pequeña y mediana empresa. Y bueno, no vamos a hablar de programa electoral, pero una de las cuestiones por las que queremos que Ciudadanos esté aquí, que es un partido de corte liberal, progresista y social, pero liberal, es porque fomenta la empresa, fomenta a los autónomos. Por ejemplo, una de las cuestiones que lleva, que ahora mismo está muy en boga y que propone, es que pues, el autónomo pague el primer año 50 euros. O sea, es que los autónomos ahora mismo se quejan de que los gobiernos, ninguno, ni el PP ni el PSOE, los han protegido. Que el autónomo pague 50 euros y luego el segundo año, dependiendo de su actividad económica, si el negocio va bien, pues paga más, si el negocio no genera, pues no paga. Caravaca, el caravaqueño es emprendedor, el caravaqueño es negociante. Obviamente el turismo religioso no lo podemos descartar, porque ahora mismo Caravaca es Ciudad Santa y tenemos ahí un filón que hay que potenciar, que no se está trabajando bien, que la ciudad está sucia. La ciudad no está preparada. Habría que hacer alguna que otra infraestructura y habría ese tema da para un debate en profundidad, pero no puedes llevarlo todo a eso. Tú tienes que fomentar al emprendedor, tienes que fomentar la pequeña empresa, que es la que da trabajo, que es la que regenera, que es la que da dinero, que es la que mueve, la economía. Ahora mismo, calle Mayor, las persianas están cerradas. Los comercios, ahora hablaremos comercios, de la calle Mayor, porque, los comercios, yo creo que si no fuera por la compañía, por claro, el lugar en el que estamos, claro, esto sería una tumba, ¿no? Caravaca tiene unas posibilidades infinitas. Caravaca tiene de todo, es un pueblo con juzgado, tiene el hospital, es un pueblo con su casco antiguo, pueblo precioso, pueblo de visitantes. Que no de turistas, de visitantes, que no de turistas, por eso habría que hablar de infraestructuras.
y habría que plantear, creo que no se ha sido ambicioso. Se ha dejado pasar una oportunidad buenísima y no se ha tenido, como he dicho antes, altitud de miras, y bueno, pues eso hay que echárselo en cara, va en el debe de nuestro gobernante. Pero fundamental, empresa, industria, trabajo, puestos de trabajo, riqueza. No podemos llevarlo todo al turismo religioso, vale, muy bien, pero Caravaca tiene un potencial, el caravaqueño es echado para adelante, el caravaqueño es emprendedor, el caravaqueño es trabajador, y bueno, y ya pues ni que decir, tiene pues la agricultura y la ganadería, en la que, bueno, en Caravaca pues somos punteros en la región de Murcia. Quiero, Miguel, ahora hablar de la comarca. Yo tengo la sensación, con la gente que ha hablado, de que no hay espíritu de comarca aquí en el noroeste. Aquí da la sensación de que turísticamente cada municipio hace la guerra por su cuenta, a nivel de polígonos industriales cada municipio tiene su política de polígono industrial. ¿Tú cómo ves esa sensación, que yo creo que es algo más que una sensación de falta de comarca aquí en el noroeste? Esa sensación es totalmente cierta. O sea, la comarca del noroeste, Miguel, realmente es una comarca cultural, gastronómica, turísticamente, o sea, a todos los niveles, una comarca muy, muy rica. Y no la estamos sabiendo explotar, pero los poderes públicos no están haciendo nada para ello. Pues tú fíjate, el tema de los yacimientos arqueológicos de Moratalla, la Cueva Negra, Begastri en Cejín. La vía verde me parece que está absolutamente infrautilizada. La comarca al final, la sensación que tengo, porque ahora, como tú decías antes, la mayoría del tiempo la paso en Murcia, pues la gente de la capital ve la comarca del noroeste como algo para venir cuando nieva, venir a los caballos del vino, venir a la ruta de la tapa de Cejín, venir a Moratalla o a Caravaca, algún día a una casa rural, pero poco más. O sea, realmente no está potenciada ni incluso para la misma gente de la comarca. Lo que no es de recibo, por decirlo de alguna manera, es que en Caravaca quieren hacer un auditorio y en Cejín, a 8 kilómetros, quieren hacer un auditorio. Es un auténtico disparate, es un dislate. Lo digas como lo digas y lo intentes vender como lo vendas. La comarca no va a una. Pero realmente la región de Murcia no va a una. Se tienen que sentar y hacer comarca y tirar para adelante, porque realmente la riqueza está y realmente las potencialidades están y la gente está. Solo falta pues que quien lo tiene que potenciar lo potencie, lo haga y tire para adelante y que defienda los intereses de la comarca donde corresponda. Volvemos un poco a Ciudadanos, porque cuando presentaste aquí, que fuiste tú quien hizo la presentación de Ciudadanos, yo te vi ilusionado. Dime dos motivos por los que los caravaqueños y las caravaqueñas tienen que confiar en, no ya en Miguel, porque es verdad que eres la cara visible, sino en el equipo, porque no lo hemos hablado, pero supongo que no te vas a presentar a las municipales de Caravaca. Pero dime dos motivos por los que hay que confiar, o los caravaqueños y caravaqueñas deben confiar en el proyecto de Ciudadanos. Los caravaqueños y las caravaqueñas deben confiar en el proyecto. Bueno, perdona. Efectivamente, yo fui la cara visible, pero es bastante probable, casi seguro, que yo no me presente, yo no sea el candidato de Ciudadanos. Simplemente pues di el paso y sí que pues fui la cara visible, un poco el que tramité o intenté junto con el equipo que Ciudadanos estuviera en Caravaca. Pues por lo mismo que el proyecto ya estaba, la gente se tiene que ilusionar, porque si tú no haces política, otros la hacen por ti, porque la gente normal, los ciudadanos tienen que estar representados en las instituciones. Y la vieja política, el bipartidismo, los políticos de toda la vida, están hartos, la gente está harta de ella. Por ejemplo, a ver, yo no sé, tú, yo o cualquiera de los que está viendo, pues en Caravaca hay listas, corren listas donde tú eres de los suyos, el PP tiene gente que son de los suyos, el PSOE tiene gente que son de los suyos y nos consideran de los suyos. Y además, a la hora de votar,
el día de las elecciones, perdona que haga un inciso, a mí fue una cosa que me chocó y me llamó muchísimo la atención. A una determinada hora, cuando ellos no las veían todas consigo, empezaron a sonar teléfonos y a llamar a los suyos y a sacarlos de las comuniones porque no llegaban a la mayoría absoluta. Son los suyos. Yo no quiero míos. Yo quiero un partido que no tenga hipotecas, que no tenga préstamos. Yo quiero un partido que la gente le pueda votar o no le pueda votar. A ver, la gente es libre de votarle a un partido nuevo, un partido de centro, un partido moderado, en el cual la gente le va a votar si lo hace bien. Si no lo hace bien, no te va a votar. Y esa es la democracia. La gente no te tiene que votar porque tú seas de un partido y porque estés en una lista o porque sea de los suyos. No. Ciudadanos se presenta sin red. Tú no has visto en el circo, sí, sí, sí. Los trapecistas. Si te equivocas, la gente no te va a volver a votar. Y eso es lo bueno, y eso es lo que yo quiero. Porque no te tienes que poder equivocar. Porque en el PP, en el PSOE y en otros partidos más antiguos, da igual. Es triste. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos presentamos por primera vez, éramos unos pardillos en esto, pues pusimos nuestra mesa informativa y íbamos repartiendo folletos. Y llegó una señora y nos cogió el folleto y cuando vio que no llevaba la rosa del PSOE, el logotipo del PSOE, no lo tiró. UPyD llevaba no, otra rosa. Efectivamente, llevaba otra rosa, pero no, ella pensaba que era la rosa que ella quería, pero no era la rosa, el clavel del PSOE. Bueno, pues no lo tiró. Vosotros no sois de los míos. A ella no le interesaba el programa, no le interesaban las propuestas, no le interesaba lo que podíamos hacer por ella. Simplemente no éramos de los suyos. Esa manera de hacer política y esa manera de que los ciudadanos entiendan la política tiene que cambiar. En Caravaca tiene que haber un partido sin piedras en la mochila. Tiene que haber un partido que no tenga suyos. Que nosotros, los del partido, seamos de los ciudadanos. Es el partido de los ciudadanos, es el partido de la ciudadanía y se apuesta por ellos. Aquí mandan los ciudadanos y los ciudadanos tienen que involucrarse en eso. El programa electoral se va a hacer con los ciudadanos, se va a hacer con la gente, se le va a preguntar a la gente, se va a ir casa por casa, se va a ir a la calle, se va a ir a las pedanías y va a ser el programa electoral que los caravaqueños quieran y nadie de nosotros. Nosotros somos de los ciudadanos y somos de los vecinos. Creo que eso cuanto menos ilusiona, ¿no te parece? Efectivamente. Me gustaría, Miguel, también saber tu opinión como jurista, porque se habla mucho de los imputados y que unos partidos marcan la línea roja para presentarse en la condición de imputado, otro cuando se abre el juicio oral, pero yo creo que a los ciudadanos les interesa saber también qué es un imputado realmente, porque a veces hay algunos que juegan con que un imputado, tú vas por la calle y te ponen a imputar, y a uno no lo imputan por ir paseando por la calle, ¿no? La condición de imputado, ¿tú crees que debería ser motivo suficiente para que una persona, no que dimita, sino que es más importante, que se presente, una vez que tiene la condición de imputado, se presente en las listas? ¿Tú eso cómo lo ves? Por supuesto, sin ninguna duda. Un imputado no debe ir a unas listas electorales en ningún partido. De hecho, Ciudadanos lo lleva en el programa, lo lleva en su manifiesto y lo lleva en sus estatutos. No pueden haber imputados en una lista. Vamos a ver, efectivamente aquí se está jugando se está jugando mucho con la terminología y no se puede engañar a la gente. O sea, un imputado es un encausado. O sea, cuando hay indicios racionales de delito, o sea, a ti... Por ejemplo, el asunto del Roblecillo, pues ha habido un juez, por ir a un asunto que está al cabo del día, pues había un juez que se ha sentado, le ha dado muchas vueltas, ha recabado las pruebas y ha redactado un auto de 69 folios donde explica paso por paso lo que ha pasado y en ese auto imputa a una serie de señores. Vale, efectivamente, está el principio de presunción de inocencia, pero ya están imputados. O sea, ya tienen la sombra de la sospecha. Sí que son inocentes hasta que un juez los condene. Se tendrán que ir con un abogado y presentarse al juicio y defenderse. Pero en política no es ético, ni es moral, ni es correcto que sigan rigiendo los destinos de los ciudadanos. O sea, el primero de los caravaqueños, el primero de los murcianos, el primero de los españoles... No solo debe ser honrado, sino parecerlo. No puede estar más en un pleno, no puede estar más en una sala de junta de un ayuntamiento que en un juzgado con causas penales. Oiga usted dimite
En el mismo momento que lo imputan, porque usted no es usted, usted está representando a una ciudadanía y esa ciudadanía no tiene derecho, o sea, esa ciudadanía ni tiene por qué soportar que el primero de sus vecinos o algunos de los vecinos, que deben ser pulcros, deben ser honestos, deben ser gente de bien, está imputada. Luego ya te defiendes en el juzgado, ¿vale? Y ojalá tenga la mayor suerte, pero imputado no es cualquier cosa. Ahora, como estos dos grandes partidos pues tienen casi más imputados que no imputados, porque la verdad es que menudo disparate, pues han ido un poco más allá y han dicho, vale, vamos a poner la línea para la dimisión en la apertura del juicio oral. Bueno, y cuando lleguen los juicios orales, entonces, ¿dónde la ponemos? O sea, ¿qué diferencia? Vale, pues ahora estás imputado. Pues el siguiente paso es el juicio oral, escrito de calificación del fiscal, que acusa, tus abogados, las defensas, hacen un escrito de defensa, lo que los abogados llamamos terminológicamente ferroviaria, que es decir, que no a todo. Yo he hecho cientos. Cuando tengo un cliente que está imputado y tiene un escrito de acusación, pues tú, no hay autor, no hay delito, no hay responsabilidad civil y que se proceda a la libre absolución. Se llama en el término jurídico una ferroviaria. Vale, y luego llegas al juicio oral. Y luego en el juicio oral, efectivamente, pues ahí te defiendes y puede pasar muchas. Te pueden absolver por cuestiones técnicas como prescripción, te pueden absolver por muchas otras cosas o incluso porque se considere que eres inocente. Pero tú no puedes manchar el consistorio, no puedes manchar la casa pública, no puedes manchar en este caso, si nos referimos a Caravaca, a la casa de todos los caravaqueños con la sombra de la duda. Un juez te ha imputado. Tú te vas a tu casa, te buscas un abogado, te defiendes y ojalá te vaya bien, pero el ayuntamiento es sagrado. No nos pueden manchar a todos. Entonces la figura del imputado, es que si me imputan, claro, vamos a ver, a ti no te imputan porque sí, a ti te imputan porque presuntamente has podido cometer, hay indicios racionales, dice la palabra, de que has podido incurrir en un ilícito penal, has podido incurrir en un delito. Un juez te imputa. Oiga usted, tú ya te defenderás donde puedas, pero defiende tu puesto y el sillón público que es de todos, si no es tuyo, déjalo limpio, déjalo sin mácula, abandónalo y que tenga la mayor de las suertes. Vamos a hacer, Miguel, por primera vez en el cara a cara, una especie de juego. Yo te voy a decir algunas cosas y tú me tienes que contestar lo que te salga en ese momento del corazón, más que de la cabeza. UTE. Vergüenza. Caravaca jubilar. Bochorno. Ayuntamiento. Casa. Caravaca. Lo más grande. La Cruz. La Cruz, fe, orgullo. Orgullo. Y por último, política. Política. Responsabilidad, decencia, honradez. Te has tirado casi 4 años en la política municipal. Uh-huh. Imagino que te vas a convertir en un referente a nivel de ciudadano. Pero imagínate, que no es el caso, que yo me presentara por ciudadano a la política municipal. ¿Qué consejo me darías? ¿Qué 2 consejos me darías? Que escucharas a tus vecinos, que escucharas a la gente de Caravaca y que fueras honesto y que, bueno, pues que tiraras para adelante. Te animaría porque creo que tú serías un buen político. Te animaría, pero sobre todo que escucharas a la gente. Los políticos no escuchan a la gente, no escuchan a los vecinos. Están a la espalda de ellos y, hombre, obviamente que fueras honesto y honrado, básico. Y una última pregunta. Muy probablemente, tanto en Izquierda Unida como en Ciudadanos, pudiera estar la llave de la gobernabilidad de este ayuntamiento. Uh-huh. Y novios te van a salir a Ciudadanos, le van a salir, uh-huh, si tienen esa capacidad de decidir quién gobierna. ¿Será una decisión difícil, fácil? ¿Va a depender de lo que se ponga encima de la mesa? Porque después de cómo a ti personalmente te ha tratado el Partido Popular, yo creo que eso tiene un coste político, ¿no? Esa decisión va a ser, en el caso de que se dé, va a ser facilísima.
proyecto, programa, vecinos, ciudadanos, lo que sea mejor para Caravaca, no cabe otra, no cabe otra. Y sobre todo donde se respete un programa donde se mire por los vecinos, donde se mire por las pedanías, donde se mire por la empresa, donde se mire por la cultura, por el turismo, donde se respeten una serie de cosas que son básicas para los vecinos. Sin siglas, aquí el problema son las siglas. Las personas están por encima de las siglas. Vamos a olvidarnos de las personas y es básico. Te sientas en una mesa y programa, proyectos y futuro para el pueblo. Eso es muy sencillo. Ya para finalizar, las encuestas dan a Ciudadanos prácticamente un 10% de representación a nivel nacional, eso es importante. Pero indudablemente la estrella en las encuestas es Podemos, que ha irrumpido de forma brutal y está ocupando un espacio importante en la política nacional. ¿Cómo ves tú esa irrupción de Podemos? ¿Era lógico que la gente encontrara esa válvula de escape políticamente? Totalmente lógico. Podemos ha sido una consecuencia de cómo estaban las cosas. Mira, yo creo que nunca le votaría a Podemos, Sin embargo, no les quito mérito, o sea, me parece que lo han hecho magníficamente, o sea, me parece que son profesionales de esto, son profesores de ciencias políticas y saben cómo venderlo, han encontrado, porque era muy fácil, donde estaba el problema, las soluciones yo no las comparto, pero no quiero caer en el error muy, muy común de criticar a Podemos, ni muchísimo menos, no tienen un pelo de tontos, hay que tenerlo muy en cuenta. Yo no comparto con ellos la solución al problema, pero sí muchos de los diagnósticos que hacen, que son diagnósticos que están en la calle. Y son gente muy lista, gente preparada y viene arreando. No hay que subestimarlo, sabiendo que yo, te repito, no comparto muchas de las soluciones que ellos le dan a los problemas. Pero ahí están y hay que contar con ellos. Pues hasta aquí la entrevista con Miguel Sánchez, santiaguista, como dice que es de esa santiaguista porque lo mamó desde pequeño, desde su padre que ya era santiaguista. Y estoy seguro que no va a ser la primera entrevista que le hagamos a Miguel Sánchez, que dará mucho que hablar, no solamente en la política municipal, sino en la política regional. Y también agradecer tanto a Antonio como a Eduardo que nos hayan prestado este lugar emblemático de Caravaca en el que se ha convertido la compañía. Yo invitarles a que vean esta entrevista y que la hayan visto con esos ojos críticos, esos ojos para poner sobre la mesa otras formas de ver la política. Y espero verles dentro de poco con otro cara a cara. Así que muchísimas gracias por su atención y hasta muy pronto.